Bienvenidos a su programa El arte de juzgar. El día de hoy tenemos el gusto de, este, de recibir al doctor Héctor Zagal Arreguín. El doctor Zagal eh, es licenciado en filosofía por la Universidad Panamericana, maestro en filosofía por la UNAM, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y además es egresado del IPADE. Ha tenido como algunas distin varias distinciones académicas entre las que se encuentra el ser miembro del ESNI en nivel 2. Ha sido miembro de la comisión dictaminadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y es miembro de la Academia Iberoamericana de Comunicación y Defensa de la Lengua. Eh, como su experiencia docente es haber sido profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, profesor por asignatura de la Maestría en Filosofía y tutor del Doctorado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es profesor del Departamento de Estudios Generales delitán. Entre sus diversos libros se encuentran eh, eh, retórica, inducción y ciencia en Aristóteles, los límites de la argumentación ética en Aristóteles, felicidad, virtud, placer, la vida según Aristóteles, amistad y felicidad en Aristóteles, Aristóteles y aristotélicos. Eh, igualmente tiene ética para adolescentes posmodernos, el rescate ético, en fin. Sería muy largo leer, la verdad, todos los libros, los títulos de los libros. Que creo que podríamos enfatizar especialmente dos novelas que ha editado y que han tenido eh, bastante éxito, que son Imperio y La Ciudad de los Secretos. Héctor, bienvenido a este programa. Encantado, muchísimas gracias por la posibilidad de venir a charlar con ustedes. Gracias. Fíjate que una de las primeras cuestiones que nos, este, nos llama la atención y con la que quisiera comenzar es... Si me puedes explicar algo que me intriga, ¿cómo puede un doctor en filosofía, un profesor, un filósofo de formación, que además ha sido profesor de tantas generaciones de la UP, de repente ponerse a escribir novelas? ¿Qué hace que un filósofo comience a hacer historia novelada? Bueno, vamos a ver, yo creo que por un lado ha habido grandes filósofos, creo que la filosofía y la literatura, si bien son distintas, van de la mano, son, no son dos hermanas gemelas. Pero sí son dos hermanas mellizas que se acompañan. Eh, y esto se ve en la historia de la filosofía. Grandes autores como Jean-Paul Sartre, premio Nobel de Literatura, aunque rechazó el premio Nobel de Literatura, es sin duda una figura filosófica. Kierkegaard es un autor que cabalga entre la literatura y la filosofía. Eh, y uno va a buscar Pascal, geómetra, matemático, inventor filósofo y también un señor con una pluma privilegiada. Yo creo que hay como una, una cierta tradición de, de un entrelazamiento entre la filosofía y la literatura. Hay autores más, menos más áridos, eh, como es el caso de Aristóteles y autores menos áridos, como es el caso de Platón, Platón siempre es brillante, sus alegorías, sus mitos, su pluma es una pluma brillante y Aristóteles no lo es. En su pluma. Sin embargo, el mismo Aristóteles dedicó un importante texto al estudio de la poética, al estudio de la literatura. Entonces, yo creo que, que no es tan, tan descabellado, vamos a decirlo así, este camino en zigzag de la filosofía y de la literatura, donde una y otra se encuentran, porque al fin y al cabo la gra las grandes preocupaciones de la filosofía y de la literatura son la misma, que es la condición humana, qué es la ciudad. Qué es el Estado, qué es la vida, qué son las emociones, cuál es el sentido de nuestra existencia. Y luego, por otro lado, ya yo, Héctor Zagal, eh, debo confesar que yo siempre estuve dudoso entre estudiar letras, o eh, estaba en letras, estaba en filosofía o en historia. Entonces, para mí, escribir siempre ha sido mi pasión y escribir novela y narraciones siempre ha sido eh, un interés desde adolescente. Quizá lo que sucede es que finalmente después de, como dicen, de haber hecho una cierta tarea, ¿no? de haber terminado algunos libros de filosofía, ya me consideré, no sé qué tan maduro, pero al menos de edad sí, no, eh, ya en el segundo tiempo de la vida, como dicen, pasando ya en, la, en el segundo tiempo el fútbol de la vida, pues uno dice, creo que es el momento de, de de hacer esto que siempre he estado haciendo escondidas, vamos a decirlo así, ¿no? Ese pequeño escritor de closet, ese narrador de closet, pues sacarlo a la, al mundo público. Y, y además, en el fondo, son temas, mis novelas tienen siempre un pequeño tic filosófico. Ya creo que hay algo de eso. Mira, fíjate que era lo que te iba a preguntar: si puedes dejar de hacer filosofía al escribir una novela. Yo creo que no, como tampoco puedo dejar de hacer algo de literatura al escribir filosofía. O sea, creo que lo, ni lo uno ni lo otro, porque al fin y al cabo soy yo, con mis defectos, con mis habilidades, con mis destrezas, con mis limitaciones, con mis valores, con mis convicciones, el que escribe. Entonces, eh, uno escribe de alguna manera de lo que trae en la cabeza, pero también de lo que trae en el corazón. Entonces, eso creo que se nota en en mis escritos de filosofía y en mis escritos de literatura. Fíjate que eh, he tenido la suerte de leerte bastante, pues no solo por no, la güey. amistad que tenemos, sino porque además realmente me divierte, me interesa. Y fíjate que un, una cuestión que noto es que te interesan los temas también de, digamos, de política mexicana, claro. es decir, política mexicana ya sea del siglo XIX, del XX, tan es así que estas dos obras, Imperio y la Ciudad de los Secretos, claro. tratan en mucho de política, ¿no? Eso es muy interesante para un juez electoral, sin duda. Fíjate que yo creo que Aristóteles, eh, que es el autor al que yo me dedico en filosofía, es un autor que quedaría horrorizado de cómo hacen algunos autores la filosofía política. Eh, cuando Aristóteles escribió la política, y voy a responder a eso, uno ve que hay una parte muy teórica, que es primero el hombre o la polis, eh, una discusión abstracta de la ley, pero todo eso, toda esa, esa teoría abstracta, viene acompañado de un análisis fino de la situación política de su momento o de los casos. O sea, dice, bueno, ¿y qué es el ciudadano? Y entonces él lanza una, dice, antes de decir qué es el ciudadano, hace un recuento de las legislaciones. No hay que olvidar que Aristóteles escribió la política, pero antes compiló cerca de 100 constituciones que comenta de diversas ciudades, de las cuales no, solo nos llegó una. Entonces hizo, vamos a ver, el trabajo. En el caso de la definición del ciudadano, por ejemplo, dice, bueno... ¿Qué es un ciudadano? Pues en tal ciudad dicen que un ciudadano es este y la legislación dice que solo puede ser ciudadano si eres de padre y madre. En otra tal ciudad, tú eres ciudadano con tal derecho y tal derecho siempre y cuando tengas tal tipo de propiedad. En tal otra ciudad dicen que el ciudadano es eh, siempre y cuando hayas nacido tres generaciones en el lugar, aunque eh, no tengas una. O sea, es un recuento de las legislaciones concretas. Y luego, a partir de eso lanza su, su definición o ¿no? su posición sobre el ciudadano. Y esto lo hace en toda la política. Por eso la política, de Aristóteles, el libro de la política, es un, es un libro en el que nos vamos a encontrar con que hay una es un A veces es un poco árido porque eh, está lleno de referencias concretas al momento y a la historia. Yo creo que Aristóteles a un filósofo político le diría usted lo que tiene que hacer es estudiar filosofía política pero antes en la mañana tiene que desayunarse con dos noticieros, dos periódicos y ver por supuesto los programas del tribunal porque no puedes hablar de filosofía política sin la política es un, la, la filosofía política o ciencia política es un conocimiento práctico entonces habla de lo concreto de el aquí y del ahora ¿no? y creo que, que en ese sentido es como muy lógico que alguien que haga filosofía política tenga esta pasión o este interés por la política del pasado y por la política actual yo creo que eso eh, eso aprendió Aristóteles y creo que eso se refleja como tú lo bien como se nota en, en mi en mi narrativa ¿no? Oye Héctor qué nos puedes decir que vamos a decirlo nosotros eh, los jueces electorales somos eh, los jueces de los derechos político electorales en ¿No? México, no en cada una de estas vertientes que, su, que se refieren a derechos fundamentales. ¿Qué, qué, qué podría de decir un filósofo? ¿Qué podría decir también un escritor de novela de, de, de lo que se oye en estos medios? ¿Qué consejos le puedes dar a un juez electoral? Bueno, vamos a ver. Esa es una. Yo creo que Aristóteles eh, tiene muy claro. Eh, cuando habla del concepto ciudadanía, él dice, él, él dice que él, en su opinión lo que define a un ciudadano es el servicio militar, el participar en el servicio militar, y segundo dice participar en las magistraturas. Algunas de esas magistraturas eh, eran por, eran, elect, eran magistraturas especialmente en Atenas que se sorteaban, ¿no? Y a mí me gusta decir que eh, hoy por hoy el, el único, lo único que nos queda como de magistratura que se sortea, es decir, donde el, es la participación de los ciudadanos en las casillas electorales. ¿no? Eso es, diría Aristóteles, es es, eso es democracia participativa. Un ciudadano tiene el derecho y la obligación, en ese momento de alguna manera participa, de, de, de una magistratura, creo que diría Aristóteles. Ahora, ¿eso a qué va? Yo creo que, el, que la magistratura electoral, yo creo que el, el tema electoral es el nervio y el corazón de una democracia, porque es lo que le da legitimidad y eh, lo que hace, le da legitimidad al resto. ¿no? Es decir, un, 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 una democracia es ciudadana, es verdaderamente democracia, es verdaderamente república en la medida en que la elección es una elección eh, justa, equitativa, de acuerdo a todos los... Y en este sentido, creo que ustedes, el tribunal, los jueces del electoral, son los guardianes de la República. ¿no? Eh, digamos, todo el mundo de alguna manera, por eso quería, comenzaba con eso, de cómo cuando uno es funcionario de casilla, de alguna, de alguna manera uno es guardián de la República. En una casilla, en un momento, en un determinado espacio. Pero creo que un juez electoral es un guardián de la república. Yo creo que Aristóteles diría, me, me parece que sería el corazón de la, de la ciudad. Creo que Aristóteles, además, hablando del arte de juzgar, eh, siempre añade dos cosas o dos puntos. ¿no? A él le preocupa mucho el tema de la prudencia, ¿no? o sea, la, el arte de juzgar, precisamente, le, es es su obsesión, digamos, porque la política, la ciencia política, es sobre todo el arte de juzgar. Y entonces él observa que sí, que debe de haber leyes, y además es un ferviente defensor de las leyes, pero comienza de inmediato, advierte que la ley, dice, la ley para ser ley tiene que ser universal, porque si es completamente particular es inoperante, pero una ley excesivamente universal corre el riesgo, de eh, cometer injusticias a la hora de aplicarse mecánicamente. La, 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 la aplicación mecánica termina pervirtiendo la ley. Y él entonces hace una referencia mitológica: dice, lo ideal de la ley sería que fuese. Eh, ustedes acordarán que en, todavía en albañilería, en la construcción, se utilizan estas plomadas, sí. ¿no? Eh, y él dice: en Lesbos había una plomada mitológica, una regla mitológica que tenía la, la capacidad, era un mito, de adaptarse, o sea, de, de adaptarse inmediatamente al objeto medido. Es decir, en lugar de que sea una regla rígida, es una regla que mide. Es, un, es una especie de oxímoro, ¿no? Porque entonces, eh, ¿cómo mides si te adaptas? Y dice: eso sería lo ideal de la ley, una ley que se adapta a cada momento. Pero como eso no puede haber, no puede suceder y está la ley y la ley tiene que tener un elemento de rigidez, porque si no ya no es ley, si ya no es regla, ya no es norma, dice, está el juez que de alguna manera es juez viviente, es la ley viviente, es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte. Ahora, esto aplicado a la normatividad electoral Decir, bueno, el guardián es la ley viviente, de el, 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 creo que el magistrado o el juez de lo electoral es el guardián de la República y por tanto es la ley viviente del corazón de la República. Yo creo que entonces este sentido de la prudencia de la epiqueya, de cómo la ley tiene que, la, hay que respetar la ley, pero eso no implica la, la aplicación mecánica. Y luego viene yo creo que el otro punto, que creo que es lo que yo me permitiría, pues no dar un consejo, pero es una reflexión, y es Aristóteles advierte que los juicios teóricos, o sea, juzgar en teoría sobre elementos especulativos, es algo donde uno no está involucrado. Medir un terreno, hacer eh, o sea, el matemático, el actuario, la, el científico. Cuando juzga, cuando evalúa una situación, no está involucrado. ¿no? O sea, me da lo mismo si el resultado es esto. Y Aristóteles observa, en cambio, que la política, la ciencia política, que tiene como corazón el arte de juzgar, la prudencia, es un juicio práctico. Un juicio práctico quiere decir que es un juicio sobre una circunstancia concreta de un asunto que tarde o temprano afecta a la comunidad o me afecta a mí. ¿No? Y por tanto, como no es algo del. Eh, es decir, mientras que en la ciencia teórica podemos ser completamente objetivos en, en, en los juicios eh, prácticos, en los juicios políticos, ese es un asunto que me concierne a mí. Entonces hay una tensión entre, entre la imparcialidad y la objetividad del juzgador y un asunto que nos involucra. Y sí, a cualquier juez de lo electoral le involucra. Lo que está juzgando por el simple hecho de que es mexicano. Y si no le, es más, si no le preocupara a México, habría que decir, no puede ser un buen juez, ¿no? Porque juzgo sobre el lugar en el que yo vivo. Ahora, ¿qué es lo que piensa Aristóteles? Dice, bueno, precisamente por eso es tan importante que el juzgador no solo tenga destrezas teóricas, no solo tiene que conocer la ciencia teórica, política, el derecho, la normatividad, los procesos, sino que tiene que ser dueño de sí mismo, dueño de sus apetitos. ¿no? Vamos a decirlo así, voy a decirlo, eh, un matemático que tiene un problema de adicciones, hombre, no pasa nada, o bueno, le pasará a él, pero allá no, un problema de un alcoholismo descontrolado, una adicción. En cambio, o si, si está enojado, en cambio, un, jue, un, un, juez, eh, un juez que juzga sin ser dueño de sí mismo es un juez en donde el, el juicio se, se termina enturbiando. Y esto hoy por hoy lo reconocemos. Los famosos controles de confianza, que son, eh, que se dan en el gobierno federal, en algunas partes del gobierno federal, que son sino un reconocer que eh, mi manera de relacionarme con el dinero, mi manera de controlar las emociones, mi manera de controlar, eh, de, de manejar una serie de, eh, pues no sé, de sustancias, sí que interviene en el modo como yo juzgo. Entonces yo creo que eso es Aristóteles, algo Aristóteles dice, el, jue, el buen juez no solo es el que tiene la formación técnica, las destrezas, sino también el que... Tiene, es dueño de sí mismo, y ser dueño de sí mismo es la formación del carácter. Creo que un juez en ese sentido es, entonces tendría que ser una persona, y lo, lo dice, lo que pasa es que se nos olvida a veces el sentido de las palabras. La palabra integridad quiere decir que se integran algunos aspectos como el carácter. Oye, Héctor, y fíjate que de, 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 luego los juristas nos hacemos algunas preguntas que son tan básicas, digamos, recordar a Aristóteles, ¿no? Pero a ver. De, ¿Puede un juez ser mala persona o, dicho de otra forma, necesariamente en estos términos los jueces tienen que ser buenas personas? Vamos a ver, Aristóteles diría, eh, sí, en la medida en que tú no eres dueño de tu carácter, en que tu carácter es un carácter negativo, destructivo, que no eres dueño de tus pasiones, de tus emociones, eso sí se va a reflejar en el... En el en el modo de juzgar porque además hay a veces nosotros hay yo creo que el juez eh, el juez tiene que tener una virtud muy importante que es la valentía no basta con que tenga la justicia sino eh, tiene que tener la valentía la valentía y la valentía es una que es juzgar y aplicar la ley como se debe aplicar independientemente de o sea, bueno, sí hay que tener misericordia, piedad, pero, pero la ley es la ley. Eh, o a veces cuando uno no está de acuerdo, y sin embargo la valentía, la fortaleza, yo creo que hoy por hoy ser juez eh, requeriría, sí, mucho estudio, pero requería, requiere también mucha mucha valentía. ¿no? Y creo que esta es una de las posiciones, de todo político, pero yo diría... Eh, del político porque hace, porque juzgar es hacer política no es, es hacer polis, hacer digamos polis así. Es, es, es vivir la república entonces creo que, que una de las de las características ¿no? evidentemente siempre respetando la individualidad el derecho a la vida privada pero yo creo que hay un mito y es el mito sería que yo tengo la gorra yo lo pienso incluso como profesor, porque el profesor de alguna manera es un juez claro. privado porque evalúa a los estudiantes. Eh, entonces, yo tengo que ser valiente para juzgar y es muy difícil que si yo no soy valiente en otro aspecto de mi vida, sí lo sea en el, en el salón de clases. ¿no? Creo que aunque hay distintos roles, el rol privado, el rol público, el rol profesional, el rol como... Eh, hombre de familia, como mujer de familia, creo que al fin y al cabo hay un portador que es el sujeto eh, de estos valores y virtudes, de este carácter. Fíjate que esta cuestión me, me llama mucho la atención. Pareciera que la formación judicial, claro, debe estar sólidamente sustentada en una formación jurídica, eh, pero también pareciera que la formación ética es fundamental. Por supuesto. Y yo creo que en nuestro país nos hemos dado cuenta de, de esto. Cuando uno, yo he tenido la oportunidad de escribir libros de ética cívica y cuando uno se da cuenta el dinero que el gobierno federal gasta en la formación cívica, se llama la materia de formación cívica y ética de primaria y de secundaria, uno ve los temas. Claro, los temas, a mí me gustan esos programas, porque son unos programas en donde explican, por ejemplo, cómo funciona el Estado mexicano, estoy hablando de, de los libros de secundaria, eh, las elecciones, el pacto federal, pero vienen también estos temas que, que, que corresponden a la vida cívica, las adicciones, el uso responsable o la vida sexual responsable. Eh, el acoso escolar, el llamado bullying, y dices, eso es el sí. O sea, creo que, que nuestros programas eh, aciertan al darse cuenta que no basta con saber cómo funciona el Estado mexicano, cuáles son los niveles de gobierno, sino que a un muchacho de secundaria, que es un futuro ciudadano, un ciudadano en ciernes ya con la plenitud de sus derechos, eh, requiere eh, esta formación del carácter y eso que por supuesto comienza en primaria y en secundaria, sin duda tiene que eh, seguir a lo largo de toda la carrera universitaria. y, y yo diré algo más. La, la, eh, si, si recuerdo también mis clases de filosofía, la ética es sustancialmente práctica. Así es. Es, de, es decir, no, no, no hay ética estrictamente teórica. claro, no hay que vivirla en todos claro. los días. Eh, es eh, como el arte de juzgar. el arte de juzgar es arte porque es Práctico y porque uno aprende a juzgar juzgando y uno aprende a vivir eh, éticamente, cívicamente, viviendo. ¿no? Me, me están avisando que nos quedan pocos minutos, pero no quisiera dejar de hacerte una pregunta. Podríamos estar aquí mucho tiempo. La verdad es que yo disfruto mucho siempre que nos podemos reunir para platicar de, de estos temas, pero te, te quiero hacer una pregunta, dado que has escrito varias novelas en torno a la historia de México. ¿A, a, ¿Qué has visto? Eh, al menos en tu mente, pero por supuesto en tus estudios de historia, ¿ha cambiado el país? ¿Es otro país? ¿Cómo ha evolucionado? Y eso estrictamente, o, o, o si nos puedes hacer un comentario especialmente, ¿cómo se refleja en tu obra? Vamos a ver, yo creo que sin duda vivimos un país mucho más democrático. Eh, uno observa, comparado con el siglo XIX, los excesos, los abusos de poder, sin duda existen, pero no tenemos nada que ver con el México del siglo XIX. Creo que hay eh, algunas constantes que a mí me gustaría decir. Una constante es, eh, estoy hablando de historia, la creencia de que los recursos naturales van a ser la salvación de este país y la inversión extranjera. O sea, eso es, la inversión extranjera especialmente en recursos naturales es la receta mágica de México desde 1821 es una y otra vez pensamos que por nuestras riquezas naturales la plata en el siglo XIX a partir del siglo XX el petróleo ya con el porfirio, y eso creo que es un error es decir un país no es rico por sus riquezas naturales sino rico por la preparación eh, la inteligencia las destrezas de su gente eso uno dos otra constante somos un país que aún no acabamos de creer en la democracia cuando uno ve el caso Maximiliano, somos un país de muy poca vida democrática. El siglo XIX pasamos de un imperio a luego 27 presidentes que se dedicaron a matarse los unos a los otros, un segundo imperio, luego un poder pues, que iba a ser autocrático y luego, o sea, hay, una poca hay poca traición. El mexicano, creo que no tenemos una experiencia suficiente, un amor en la ciudad. Y luego por, por el sentido de la república. Y luego tres, creo que hay otro defecto y es no acabamos de estar convencidos de que la ley nos, hace, nos permite llevar una vida buena. Y cuando pienso en la ley, a mí me gusta pensar, todo el mundo piensa en las leyes, y yo pienso siempre, bueno sí, pero las leyes son el respetar la vuelta, el ceder el paso al petón, el motociclista que no debe de ir entre los carriles, eso es ley. Y creo que, que el gran reto hoy por hoy de una educación ciudadana es darnos cuenta que esas reglas, esas leyes, nos van a hacer vivir mejor. El, el respeto al Estado del Derecho, digamos, pero metido desde claro, la infancia. Porque a veces pensamos en el Estado del Derecho no, y no. pensamos como si fuera algo abstracto. Es cierto, no siempre no, un motociclista no. que está eh, yéndose no está viviendo el Estado del Derecho. Creo que esa es la idea. Pues, mi estimado Héctor, de verdad que ha sido una, como dirán en España, una gozada bueno, esta entrevista. Quisiera pedirte un favor. Se estila en este programa que, que si le puedes dedicar esta obra bueno, al tribunal, de verdad va a ser todo un gusto. Eh, la verdad es que nos dejas reflexionando muchas cosas. Eh, sin duda, no, nos quedamos con muchas inquietudes y una de las cuestiones que más nos debe, o, o que por lo menos yo me quedo, es justamente el tema de la prudencia. ¿No? Creo que es un gran tema y es el título del programa, además. No, bueno, la, la prudencia al juzgar, pero además la prudencia al vivir, ¿no? porque pareciera que los jueces tenemos que ser prudentes. Claro, hay que dirigir para dirigir la polis, creo que hay que aprender a dirigir la propia vida. Héctor, pues entonces te pediría si nos puedes leer, por favor, la dedicatoria para el tribunal. Bueno, soy muy corto y parco para escribir dedicatorias, para el arte de juzgar con mucho afecto. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ti, Héctor. A nuestro auditorio les agradecemos que nos estén viendo en sus casas, en sus oficinas, donde lo estén viendo y espero que estas reflexiones nos sirvan a todos. Muchas gracias.